Hermosa, el día de ayer vimos el ejemplo de Abraham. Encontramos que Dios lo desafió a salir de su tierra, de modo que en ese rompimiento hubiese liberación. Mediten esto. Génesis 27:28. Dios te dé del rocío del cielo y de lo más preciado de la tierra, trigo y vino en abundancia. Número 6:24. El Señor te bendiga y te guarde. Salmo 32:7. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia y con cánticos de liberación me rodearás. Primera de Crónicas 4, 9 y 10. Jabes fue el más ilustre que sus hermanos. Su madre le llamó Jabes diciendo, porque lo di a luz con dolor. Y Jabes invocó al Dios de Israel diciendo, oh, si realmente me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, de modo que no tuviese dolor. Y Dios le concedió lo que pidió. Job 22:28. Decidirás algo y se te realizará. La luz resplandecerá sobre tus caminos. Isaías 61:2. Levántate, resplandece, porque ha llegado la luz y la gloria de Yahweh ha resplandecido sobre ti. Porque he aquí que las tinieblas cubrirán la tierra y la oscuridad los pueblos. Pero sobre ti resplandecerá Yahweh y sobre ti será vista su gloria. Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra, por cuanto existen maldiciones propias de los territorios donde nosotros nacemos. Y si no somos liberados o estamos sin cobertura espiritual, podemos experimentar esas maldiciones. Por eso es necesario renunciarlas. ¿Qué significan las palabras, vete de tu tierra? Esto representa cortar proféticamente con estas maldiciones. No quiere decir que te tengas que mudar de tu tierra, pero debes renunciar a toda herencia maldita en el nombre de Yahshua HaMashiach. Por ejemplo, situaciones como muertes repentinas, deudas y pobreza, accidentes y maldad pueden ocurrir por la maldición de tu tierra, debido a que esta tiene influencia directa en la disposición frente a la vida que representa el ser humano. La visión respecto al matrimonio, las proyecciones hacia la prosperidad, la maldición del fracaso o la desgracia familiar. Todas esas maldiciones pueden estar operando aún en nuestra vida. Si no somos liberadas, experimentaremos las consecuencias de esa maldición. Por eso Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra. Es decir, rompe con la maldición y sé libre. Vive bajo mi bendición. Vamos a liberarnos de las costumbres dañinas. Amada, no puedes ni debes aceptar como normales ciertas costumbres que tienes o practican los demás a tu alrededor a causa de la maldición de la tierra. Es necesario que tengas ahora la mente de Cristo y decidas decir, esto no es para mí. En mi tierra y mi gente todos lo hacen, pero yo no estoy dispuesta a seguir con esta maldición. Debo romperla en el nombre de Yahshua HaMashiach. Analicemos algunas costumbres malignas que debemos rechazar de acuerdo a la palabra de Dios. 1. Rechazo al divorcio como algo normal. 2. Rechazo a la pobreza como algo normal. 3. Rechazo a la droga y el alcohol como algo normal. 4. Rechazo a las contiendas familiares como algo normal. 5. Rechazo a la maldición de la enfermedad. 6. Rechazo a la muerte repentina como algo normal. 7. Rechazo a los códigos de esclavitud. 8. Rechazo a la maldición de la deuda. 9. Rechazo a vivir con dolor. 10. Rechazo al espíritu de cobardía y de temor. 11. Rechazo al desánimo. Vamos a liberarnos ahora de los pactos de nuestros antecesores. Uno de los grandes problemas de la tierra está vinculado a los pactos de los fundadores de los pueblos, ciudades, naciones y continentes. Me refiero a que todo país en el que sus fundadores hicieron una consagración o un pacto espiritual con algún dios pagano es sumamente delicado, ya que te comprometieron a ti antes de nacer.
Toda consagración de un territorio le concede derechos legales a los espíritus malignos donde hubo ofrendas, sacrificios y peticiones. Debido a todo esto, muchos pueblos viven en opresión, miseria, desorden y se mantienen atados. En los pactos de los fundadores de los pueblos, se entregan los hijos de esa tierra y vivirán sometidos a la maldición que fueron entregados. Por tanto, es necesario que hoy rompamos con toda costumbre dañina y diabólica. Debemos reconocer estos actos como obras de las tinieblas operando en nuestras vidas. Ha llegado la hora de ser libre totalmente de la maldición de tu tierra. Hoy, en el nombre de Yahshua HaMashiach, serás libre de los pactos de los antiguos fundadores de tu tierra, pueblo, país o continente. Renuncia ahora a la desgracia de todo pacto. Sea derrotado por Yahweh Sebaoth, Dios de los ejércitos, en el nombre que es sobre todo nombre y la sangre del Cordero de Gloria. A partir de ahora, debido al reconocimiento y renuncia, nada que tenga que ver con esta maldición tocará tu vida. Declara ahora que estás bajo el manto profético de gracia en Cristo por siempre y para siempre. Oremos, Señor Todopoderoso, en el nombre de Yahshua HaMashiach, renuncio a todo tipo de herencia que ha estado en mi vida producto de la maldición de la tierra. Dios eterno, aún lo más oculto y profundo, en el nombre de Yahshua lo renuncio. Por el poder de la bendita palabra de Dios, esas maldiciones no pueden estar en mi vida porque soy redimida en Cristo. Libérame en forma total y definitiva de las herencias que son producto de la maldición de la tierra, como muerte repentina, pecado oculto, vicios, divorcios, sufrimiento matrimonial, soledad, enfermedad y aún todo lo oculto que ni siquiera yo sé. Lo único que te pido es que me hagas libre en el nombre de Yahshua. Amén. Declara desactivada en tu vida la maldición de tu tierra desde ahora y para siempre. Nunca olvides que venciste por la sangre del Cordero y por el poder de la palabra de Dios en tu boca. Lo dice Apocalipsis 12:11. Muchas bendiciones.